Muy buenos días hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Como siempre es un placer saludarlos y también darle gracias a Dios porque, por permitir otro día más y también por, a ustedes por permitir que Dios entre a sus hogares a través de estas comunicaciones, ¿verdad? Primeramente vamos a honrarlo y glorificarlo como siempre lo debemos de hacer. Padre Celestial, te damos gracias por otro día más y también por tu santa palabra que dejaste como herencia para instruir nuestras vidas y también por haber mandado a tu hijo Jesucristo a la cruz por nuestra salvación. Te agradecemos porque nos das compañeros con quien compartir tu palabra y también nos das cada vez la oportunidad de darle a las personas las nuevas las buenas y nuevas noticias de que tu hijo Jesús murió por nosotros. Y que a través de ese acto tenemos la vida eterna. Y también para conquistar a la muerte, la cual muchos le temen, Señor. Por eso te honramos y te glorificamos en su santo nombre. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Esta mañana les traemos un mensaje sobre hacer la palabra de Dios, no nada más hablar. Y nada más que menos en el libro de Santiago, nuestro, nuestro Padre Celestial ahí nos da la palabra usando a Santiago, ¿verdad?, a través de su espíritu. Pero muchos se preguntan a veces, ¿cuál es la, cuál es la religión que prefiere el Señor? Y ahí al final de, de esos versículos, ahí no los dice. Porque la, la verdadera religión, hermanos, es la que, la que Dios nos ha impuesto, ¿verdad? Y no es. Más, más que nada es una relación entre padre y hijos e hijas. ¿Por qué? Porque él, así como nosotros también, damos instrucciones a nuestros hogares para que nuestros hijos sigan las instrucciones que, que nosotros damos como padres, ¿verdad? Y entonces, pero si nos, nuestros hijos nos dicen de hacerlo o a o este. Admitir que lo van a hacer y luego no lo hacen, entonces, ¿qué es lo que, lo que falla allí? Se, se, uh, nuestro padre siente, siente tristeza, porque sabe bien que a través de no seguir sus instrucciones, ahí va a venir muchas, muchas consecuencias malas hacia nosotros. Pero, pero aún así, Él nos da segunda oportunidades, hermanos, porque yo sé que a veces el enemigo mete en los corazones y en las cabezas de que no hay de que no hay una segunda oportunidad, pero nuestro Padre Celestial es tan misericordioso y por eso nosotros hace poco les estaba hablando sobre la misericordia. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo Jesús, porque aún ten, ahí colgado en la cruz, le dice a, a su Padre que los perdone porque no saben lo que estaban haciendo. Pero no, no les quitamos más tiempo, vamos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Si me siguen en el libro de Santiago, primer capítulo, capítulo 1, y empezando en el versículo... 19. Y la palabra del Señor nos dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y muchas veces, a mí me gusta usar el ejemplo de decir, por eso el Señor nos dio dos, oí, dos orejas, dos oídos y una boca, porque hay que escuchar más de lo que hay que hablar. Pero no nada más, también hay que decirlo, pero sino hacerlo nosotros también. Porque, como les estuve diciendo la semana pasada, de que si venimos o ponemos, prendemos, ¿verdad? Este, ahora en, por, a través de estos medios de comunicación del YouTube, entonces, si lo encendemos, pero nada más estamos escuchando pero no hacemos lo que, nos, lo que estamos instruyendo. Porque ese, nada más nosotros somos el cuerpo que nos dejamos usar por el Señor, pero la palabra está filtrada hacia nosotros, hacia ustedes, ¿verdad? Pero primeramente nosotros como los filtros tenemos que hacerla, es, es cumplir con la obligación de nuestro Padre Celestial, porque no sería justo de que nosotros estuviéramos aquí parados y dando las instrucciones, pero no hacer lo que estamos hablando. Porque entonces no seríamos a lo que también seamos llamados, ¿verdad? Porque Cristo Jesús nos enseñó a través de su ejemplo. Él nos, nos daba las instrucciones. Bueno, nos da las instrucciones, pero Él también lo caminó. Así que tenemos ese ejemplo a seguir, a Jesucristo. Y eso es lo que siempre nos tenemos que ver, ¿verdad? a través de, como de un espejo, como dice aquí la palabra de Santiago más adelante, y ver a quién reflejamos. Nosotros tenemos que reflejar a este espejo, que es la palabra de Dios, porque este espejo es el único, puro y perfecto, para que nosotros podamos entrar al cielo. Y, y bueno, y continuando en el versículo 19, dice, tarde para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo sé que en otros versículos dice, si te, si te enojas, ¿verdad? si iras, no peques. Pero aquí Santiago está diciendo, sería mejor o más, más lento para que te enojes. ¿Por qué? Porque la ira de Dios hace que no seas justicioso, o sea, que no, no entres en justicia. ¿Y cuál es la justicia esa? Sino ser misericordioso con las otras personas. Sí, porque ahí nosotros, acuérdense que entonces no estamos, practic no estamos practicando en el Espíritu. Porque si lo estuviéramos haciendo, uno de los frutos del Espíritu es paciencia y bondad. Y entonces eso es lo que quiere decir, entonces no estás en la justicia divina de Dios cuando uno se, se enfada. Y se lo dice una persona que, este, que en, mis, en mis tiempos pasados era como, como quien dice, se encendía como un serío, ¿verdad? Pero también era, era rápido también para perdonar a las personas, porque el, el, mi corazón no me lo permitía estar enfadado así con las personas. Pero gracias a Dios que trabaja en nosotros y que nos pone su espíritu, ¿para qué? Para que nos guíe. Siempre cuando el enemigo quiere atacar el pensamiento, ¿verdad? Con, con algo así de que, que nos haga enfadar, porque Él sabe cuáles botones presionar para enfadarnos. Entonces uno tiene que estar preparado y, como dice su palabra de Dios, darle nuestros pensamientos al Señor. Porque ahora nuestros pensamientos ya no deben de ser los de la carne, ¿verdad? Porque eso es lo que provoca la ira. Si Ustedes se imaginan Jesucristo, todo, todo lo que sus, le, le hicieron. Y aún así, no les, no les hablaba fuertemente. Solamente la, a nosotros nos ha dejado un ejemplo de cuando cuando nada más cuando estaban tratando de hacer la, la casa de su padre uh, y fue cuando se enfadó y empezó a aventar las mesas allí todo eso pero más que nada fue porque porque él miraba lo que lo que estaban haciéndole a las personas estaban robándole a las personas porque les vendían cosas para las ofrendas a precios muy altos y entonces él él se enfadaba por eso es como nosotros también si porque nosotros, a pesar de que Él es nuestro hermano Jesucristo, pero también nuestro Padre, porque es parte de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos que alguien está tratando de aventajar, tomar aventaja de nuestros hijos, claro que se va a enfurecer. Bueno, pero seguimos, ad seguimos adelante entonces en el versículo 21 que nos dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Eso quiere decir que cuando nos implantó el Espíritu Santo, y acuérdense que Jesús les dijo que era mejor que viniera, porque Él nos iba a decir la verdad. Eso es de lo que está hablando Santiago. Si, si ustedes no se acuerdan, los invito a que ahorita no, ahorita escuchen la palabra, más al rato o durante el día que vean al libro de Hechos 2, cuando fueron bautizados nuestros hermanos con el Espíritu Santo por primera vez. Hasta hablaron en lenguas que los que estaban alrededor podían escuchar. Y todos anunciaban las buenas del, de nuestro Padre Celestial. Así también nosotros, ya que somos bautizados, debemos vivir en ese espíritu y honrar a ese Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo vinimos a conocer, ¿verdad? Que nos, nos este, dimos al Señor. Bueno, y esa es otra cosa también, amado, a, amados hermanos y los que están escuchando, que no han venido a conocer a, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La única forma que el espíritu puede morar en nosotros es si nosotros lo dejamos a través de invitarlo a que sea para, que sea nuestro suficiente, único y suficiente salvador, porque si no entonces la mayor parte de esto no aplica, no pudiéramos hacerlo porque es el espíritu de Dios que es el que da el poder para que lo podamos hacer. ¿Por qué creen que dice el fruto del espíritu? ¿Por qué? Porque ya estás en el espíritu de Dios. Y entonces vienen sus frutos. Pero si no estás en el Espíritu de Dios, y si no tú no permites que el Espíritu de Dios muere en ti y que haga lo que sea su, su voluntad a través de su poder, entonces no vas a producir es, esos frutos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tampoco que seamos, que lo hagamos a fuerza, sino con todo el corazón. Continuemos adelante, hermanos. En el versículo 22 ¿verdad? nos dice. Nos dice entonces, pero sed hacedores de la palabra. Ah, perdón, saben que este me, me adelanté. En el 21, vamos a regresar al versículo 21. Allí dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo que dice la palabra de Dios que está implantada. ¿Y qué, quién es la palabra? Porque si ustedes se fijan en el Evangelio de Juan, allí nos dice, la palabra se hizo carne, que es Jesucristo, y a través de su Espíritu mora en nosotros. Y entonces dice, puede salvar nuestras almas. Ahora sí, en el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Eso quiere decir que si nosotros no hacemos la palabra de Dios, que nada más la estamos escuchando. Entonces, ¿qué dicen? Nos estamos engañando nosotros mismos. Porque tú escuchas la palabra y te, y te, te sientes este, todo, este te, te inflas como los pavos reales. No sé si saben como los pavos reales, por eso dicen que inflan, su, porque ellos el plumaje bonito que tienen lo, lo abren así de todos los colores cuando andan fanfarroneando. Entonces también nosotros andamos así fanfarroneando o, o presumiendo, ¿verdad?, para lo que dice. Entonces, pero si no sino, sino escuchamos la palabra y no hacemos lo que la palabra dice, entonces nos engañamos nosotros mismos. Es natural. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese, ese ejemplo que nos da que dice es como si tú te mirarías en un espejo y al irte te olvidas de, de cómo eres tú. Y lo que yo lo que yo miro en esto es de que uno esté engañándose sí mismo y mira a Jesucristo, pero el momento que, que deja de, de ver a Jesucristo, aunque no o, o de no de verlo, pero sino de dejar hacer su presencia notoria. Porque acuérdense que el miércoles les estaba diciendo de que debemos de hacer que la presencia de Jesucristo siempre sea notoria, o sea que siempre esté presente con nosotros. Entonces, cuando uno mira en el espejo y lo mira a Él, se está viendo, va, está, así es como se debe ver, debe de, debe de ver el rostro de Jesucristo, que es la palabra. Y la mejor forma de ver en ese espejo es de que otras personas miren a Jesucristo en nosotros, empezando, hermanos, en nuestros hogares. Y ahorita, ahorita aún más de que en los tiempos que estamos, de que el Señor nos ha apartado para encerrarnos. Por él, él sabe el motivo, pero Él nos tiene así. Pero aún así nos da la, la forma de comunicarnos. Porque no hay ninguna excusa. Hay teléfonos, hay videollamadas, cosas que podemos seguir siendo la iglesia de, de que Dios nos ha llamado a ser. O sea que nada más nos estamos engañando, como dices y dice. Si dice no, no, no podemos hacer esto. Pero hay muchas formas, pero lo que quiere decir es que seamos Jesucristo y yo les invito que siempre en sus hogares, porque ahí es donde el Espíritu va a hacer su trabajo, ¿por qué? Porque ahí es donde, y entre más estemos juntos, ya sabemos que a veces las personas, entre más se miren, hasta pueda que haya diferencias y todo eso, ¿saben por qué? Porque no está reinando del 100% ahí Jesucristo. Porque el enemigo, en el momento que, que, que uno este, empiece a olvidarse un poco de Jesucristo, de ver ese rostro en el espejo, el enemigo ahí está, él, él está listo para atacar. Y más cuando nos mira así, que estamos unidos. Yo, yo siempre he dicho que cuando, y más como cuando el enemigo, uno siente los ataques, es porque él sabe, él sabe por, porque también habla con Dios, ¿verdad? Así como lo hizo con Job que viene una cosa buena para nosotros o grande. Porque a, a mí me ha sucedido, de cuando el enemigo más me, ha, me está atacando, es cuando, cuando viene una, una prueba o algo así. Y ahí es cuando nosotros ponemos a prueba nuestra fe. Ponérselo, dárselo a Jesús, ¿verdad? O estar en... Como ahorita que estamos, yo, yo estoy seguro de que estamos en, pasando por este por ese compromiso que hicimos sobre este, el, el ayuno. El enemigo ahorita está atacando y todo, de todas formas. Pero si nos mantenemos todos unidos en oración, ahí es donde está, el, donde está nuestro Padre Celestial. Porque aunque estemos en diferentes hogares, es el mismo Espíritu. Eso es, eso es maravilloso. Les voy a contar una cosa de que descubrí de una palabra. Porque yo sé que. A mí me gusta descifrar las palabras, ¿verdad? La palabra comunión. Entonces, la palabra esa está hecha de dos grupos, ¿verdad? De común y ion. Entonces, la palabra clave es común. Y la palabra, la, o sea, lo, en lo que termina, ION, eso quiere decir acto, es, es un acto de común, unión, ¿verdad? ¿Y cuál es la común unión? Sino con Jesucristo. Eso es lo que es la comunión, porque estamos de acuerdo en comunión con Jesucristo, como un solo, como lo es, un solo cuerpo, un solo espíritu y un solo Dios. Por eso la palabra, eso me vino mientras que estaba yo leyendo su palabra, y entonces descifré la palabra y dije yo, ¿por qué se llama comunión lo que lo que hacemos ¿verdad? el primer domingo de la, del mes, ¿verdad? ¿O por qué se llama como la comunidad y todo? ¿Por qué? Porque tenemos una cosa en común y nosotros tenemos a Jesucristo. A pesar de que estamos apartados, aún lo tenemos a Él. Y Él quiere que le honremos a través de hacer sus obras, ¿verdad? Y luego, más fácil, que nos deja todos los ejemplos, nos deja todas las instrucciones. Solamente hay que mantenernos en su palabra. Y a veces nos la pone tan fácil de que cuando no la entendemos nos manda personas. Cuando nosotros le pedimos al Señor, nos manda una persona que nos explique qué es lo que quiere decir su palabra. Por eso les digo, más fácil no se las puede poner, ¿verdad? Vamos a seguir adelante entonces, hermanos. Y en el versículo 24 nos dice, porque él, él se considera a sí mismo y se va luego olvida como era. Eso estaba hablando sobre el espejo. Y en el versículo 25 aquí nos dice más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos dice el, el que persigue perseverando en la palabra de Dios y en hacerla y no se le olvida. Y cómo no se nos puede olvidar una cosa, una cosa cómo no se nos olvida la palabra es practicándola. ¿Cómo cree que los, prof, los atletas profesionales o personas o los maestros? ¿Por qué? Porque ellos están continuamente practicando la palabra, verdad? Lo, de, lo que hacen. Así nosotros también si estamos continuamente en la palabra de Dios y practicándola no se nos olvida. ¿Por qué? Porque se vuelve una cosa natural para nosotros para hacer. Es como cuando yo los reto a que por cualquier cosa que le hagan, use la palabra gracias. Cualquier cosita que alguien le haga un favorcito, si le abre la puerta, si le, si le pasa una pluma, un papel, gracias, gracias. Y, de, y después de, 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 de decirla ya varias veces, por, por forma natural lo va a hacer. Yo tengo un, este, un compañero en el trabajo que él siempre da gracias Así cuando, por cualquier cosa que, que, que haga uno. Hasta cuando le da un, te, te pregunta algo y ya le contestas y él te dice gracias. ¿Por qué? Porque él ya lo crió en su hábito natural. Y entonces él eso ya, ya lo dice por naturaleza. ¿Por qué? Así, así fue criando su hábito. Nosotros también si estamos en la palabra de Dios, estamos normalmente en eso. Ya se vuelve natural para nosotros. Y debe de ser natural. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros y esa es la fortaleza que tenemos. Siguiendo en el 25, nos dice: Si no hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Y luego en el 26, aquí es lo que les, les, les estaba hablando al principio sobre la religión, ¿verdad? Donde dice: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que, sino que engaña su corazón, la religión de tales van a decir: Si uno, o sea, si. Habla, habla mucho, este, refrenar a la lengua y este, tener cuidado con lo que dices, ¿verdad? Por eso dicen, este, piensa antes de hablar, porque muchas veces ofendemos a las personas, menos cuando sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es justa. Pero también por eso les digo, porque sobre el, el Espíritu, ¿verdad?, porque es bondadoso y lleno de amor también, el Espíritu de Dios, y entonces no va. No va, este, no va a ofender a nadie, en verdad, a través de ese amor. Aunque a veces hay personas que se ofenden por cualquier cosa, verdad pero pues eso ya está sobre más. Pero aquí lo que está hablando es de que si uno escucha la palabra y la habla, y este, y, y, luego, y luego dice, este, no la pone a práctica, entonces se engaña hacia él mismo. Y luego dice, la religión pura en el 27, y sin mácula delante de Dios, Padre es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, quedarse afuera de que no mancharse con las cosas. Y nosotros sabemos lo obvio, miramos las cosas que, que no son de Dios. Y por eso nos dice. Y hablam, siempre hablan sobre las huérfana, los huérfanos y las viudas. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estos tiempos había muchas guerras. Y los hombres iban a la batalla y había muchas viudas y huérfanos. También en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que nuestros hermanos para el pueblo de Israel siempre estaban en, en guerra y todo eso. Y también porque son ab abandonados, pero por eso habla sobre eso. Pero este, está por demás también hacer este, cuidar también de otras personas. Nosotros sabemos las necesidades o debemos de estar sabiendo ¿verdad? de las necesidades. Bueno, y antes de cerrar el segmento, yo sé que este también les di a mis hermanos otros versículos. Y hablando de hacedores de la palabra, Jesucristo, cuando estuvo con nosotros en la tierra, habló, les, dio un, les dio un gran ejemplo en el libro de Mateo, a capítulo 20, 21 y empezando en el 28. Allí les habló sobre dos hijos que fueron... ¿Quién fue el hacedor? Les pregunta, ¿verdad? Y entonces, en el, en el capítulo 21 de San Mateo, ¿verdad? Versículo 28, ahí dice: les, di les preguntó Jesús, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, veo hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces en el 31 Jesucristo pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios entonces él les dice cuál de los dos hijos fue el hacedor de la palabra dijo el primero porque aunque no aunque dijo que no aún fue pero el segundo si se fijan qué es lo que hizo dijo sí voy eso me recuerda a los que dicen sí señor te acepto como único suficiente salvador y luego te quedas allí y la palabra viene la palabra viene y se va y no haces lo que su palabra dice ¿Qué dice de anunciarle las buenas nuevas a las personas? Y también de seguir alimentándote de ese alimento espiritual. ¿Para qué? Para que haya crecimiento en tu vida. Yo sé que muchas personas a veces dicen, ¿por qué, por qué Dios no me usa? ¿No te has fijado en el espejo a ver si estás creciendo en la palabra? ¿O sigues siendo la misma persona? Vamos a suponer como, ¿verdad? Este, mis hermanos y yo que que el Señor no nos llamó a temprana edad. Bendis, benditos son los hermanos, mis hermanos pequeños, de que el Señor los que nacieron en la palabra o que, o que los llamó temprano, pero nosotros no, ¿verdad? Pero si fuéramos las mismas personas que el ayer, cuando el Señor nosotros nos entregamos a Él y estuviéramos en el mismo lugar, es como un, 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 este, un jugador, ¿verdad? Vamos a decir, de este... Del, del fútbol verdad que, que está en la banca siempre por qué? y porque no, no, este, no, no, hay, este, no hay desempeño no hay no, no, este, sube siempre la misma persona así no, no, este, no hay más, más este, capacidad para él pero la diferencia es de que ese jugador pues siempre va a estar en la banca ¿Por qué? Porque él no quiere desempeñar. Pero la diferencia es de que ese jugador, ese juego no depende de su vida. Pero esta palabra sí depende de la vida. No nada más la de nosotros, también las de otros. Se imaginan si Pedro, este, Pedro o Pablo se hubieran quedado sentados nomás, después de ser bautizado Pedro allí del Espíritu y que no, no siguiera. No, pero el Espíritu lo entraba y lo, lo mueve hacia dónde ir, la dirección que seguir. Por eso dice la palabra tener los ojos fijos en Jesús. Así como, como Pablo y él, a, a, a pesar de lo que sucedía a Pablo, ¿verdad? Entonces él seguía adelante, adelante, hasta que ya llegó el tiempo cuando él, ya este, el Señor lo, lo iba a llamar. Entonces aún así ya dejó, ya dejó mucho, mucho de qué hablar. Nosotros hablamos sobre lo que Pablo hizo, lo que Pedro. Y seguimos adelante, hermanos, aquí, ¿verdad? Diciendo en el versículo 32, porque aquí viene a los que Jesucristo les estaba diciendo que ellos eran nada más oídores de la palabra, pero no hacían lo que la palabra les decía. En el versículo 32, bueno, en el versículo 32 dice: ¿Por qué vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis? Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Los publicanos que decía él ¿verdad? eran los religiosos y por eso metí lo de Santiago sobre la verdadera religión y sobre el ejemplo de este, porque así también nosotros si somos anunciados sobre la palabra de Dios y que Cristo viene, pero no, no nos arrepentimos, porque en realidad si nosotros no estamos en la palabra de Dios, no estamos caminando la palabra de Dios, no es arrepentimiento genuino, porque las obras de nosotros demuestran que estamos arrepentidos y seguimos en el camino del Señor. Y también porque ese amor que Jesús tiene no lo pone en nuestros corazones para que lo tengamos para las, las otras personas. Si en realidad los amamos, les vamos a decir sobre la palabra de Dios. Y yo sé que no es, no, no, no es fácil si lo hacemos en la carne, en el Espíritu porque Él nos fortaleció y nos da toda la todo para que podamos hacer ese mensaje. Nada más, eso, eso, esta mañana les traigo sobre eso, hermano, no sean nada más oidores de la palabra y no hacedores. Si estamos en el mismo lugar que cuando empezamos, no, no está bien. Y también darle toda la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos, nos hace, nos da el equipo lo da la fuerza nos da la palabra para que nosotros podamos compartirla con nuestros hermanos y es maravilloso también dar esos frutos ¿por qué? porque él se regocija de sus hijos que están obrando porque aquí no, no continúa aquí en la parábola de los dos hijos pero pero como les dije y luego les vuelvo a decir aquí como le dijo cuál en el versículo 31 ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? dijeron ellos el primero Sí, porque él aunque había dicho que no, aún fue a hacerlo. Y así yo sé que también nosotros a veces decimos que no, pero aún así tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Y no dejen que el enemigo los engañe o los, los quiera engañar cuando dice, no, pero dijiste que no. Ya, ya, ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde hasta que nuestro, hasta, hasta que nuestro Padre envía a Jesucristo a que venga por nosotros pero aún es tiempo, hoy es el día del arrepentimiento, el día un día nuevo comienza. ¿Para qué? Para esa segunda oportunidad, así que no se les olvide compartir lo que están escuchando y también no se les olvide orar. ¿Para qué mensaje tiene el Señor aparte de esta palabra de este su servidor? Les agradezco Vamos a ponernos de pie para despedirnos esta mañana y para darle gracias a nuestro Padre Celestial por otra hermosa mañana, la, el domingo pasado lloviendo, hoy con este sol hermoso, ¿verdad? Pero aún así este, hay que cuidarnos también, olvide, eh, no se les olvide este, seguir, las, uh, seguir lo que la autoridad nos está llamando, ¿verdad? Bueno, Padre Celestial, te agradecemos por otro día más. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes este pan de vida que nos da, nos llena, nos nutre tu Santo Espíritu, Señor. Y te pedimos que sigas fortaleciéndonos. Si hay algún hermano quebrantado, alguien que está padeciendo, Señor, que te traiga todo eso hacia ti. Envíales a alguien que les abre tu palabra, que los anime. No nos olvidemos también de nuestros hermanos que están en los hospitales y que están en las prisiones. Pero aún así no nada más prisiones físicas, sino también el enemigo a veces los tiene en una prisión dentro de sus propios hogares, Señor. Te pedimos que envíes tu palabra hacia donde están para que escuchen y sea ese aliento, Señor, esa luz de vida, ese, esa agua viva y esa sal que la persevera, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te alabamos, te glorificamos siempre, te bendecimos y te amamos. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, hermano.